Jornadas de victorias para la medicina holguinera y cubana en el enfrentamiento a la COVID-19 fueron vividas en el Hospital Militar Dr. Fermín Valdés Domínguez de la cabecera provincial, cuando 16 nuevos pacientes fueron dados de alta tras rebasar la enfermedad. Un diagnóstico y tratamiento tempranos permitieron realizar los cuidados correspondientes para salvar a estas personas provenientes de varios municipios de la provincia, quienes regresan a sus hogares con la satisfacción de una batalla ganada. Doy gracias porque aquí en este lugar hemos sido tratados maravilloso, amor de los médicos hacia nosotros, del colectivo completo de trabajadores. Le doy gracias también a todos los que estuvieron conmigo atendiéndome para que esta enfermedad se me quitara. Gracias Cuba, gracias a Fidel, a nuestro eterno comandante, gracias a Díaz-Canel, nuestro presidente, y a nuestro primer secretario y a todos los ministros que están haciendo un esfuerzo muy grande para que todo esto se termine pronto. Costosos recursos y un personal altamente calificado son dispuestos para velar por la salud y bienestar de cada paciente. En estos momentos tenemos la disponibilidad de todos los medicamentos que exige cada protocolo para la atención a las diferentes categorías de pacientes que tenemos ingresados en nuestra institución. Para nosotros como institución constituye un alto honor haber contribuido a salvar vidas y a devolver la salud a nuestra población portadores de esta tan terrible enfermedad causante de tanto dolor y tanta muerte en todo el mundo. Por lo que los trabajadores del Hospital Militar Dr. Fermín Valdés Domínguez estamos dispuestos a continuar en este frente de batalla por la vida con mucha disciplina, con mucha responsabilidad, profesionalidad y altruismo. Han sido tiempos complejos para los pacientes y el personal médico y de servicios que labora en la institución, pero tienen la certeza de que saldrán airosos, pues entonan juntos un canto a la vida. Desde Holguín, Camilo Batista, Eliana Silvariño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.